Esta exposición, que se titula Colección 18 Textil, es una muestra que reúne piezas de la colección del K2M y piezas de la colección de la Fundación Arco. Son 21 artistas y en ella podemos ver 31 piezas que hablan precisamente de la utilización y el uso de todo lo que tiene que ver con lo textil, las telas, el bordado, la trama y el urdimbre en muchas de las piezas de arte contemporáneo. Colección 18 Textil es la exposición con la que intentamos llegar a la mayoría de edad del número de exposiciones que hemos hecho en estos últimos 10 años sobre la colección. La idea de estas exposiciones en cada uno de sus números fue intentar sacar a la luz pública las piezas que vamos adquiriendo y el tipo de trabajo que se está haciendo en líneas de investigación con la colección. Dedicarle una específicamente a los trabajos realizados con tejido y al digamos, el idioma, el lenguaje de lo textil, tiene que ver precisamente con que un grupo de mujeres hace pues, unos 5 años se acercaron al museo para empezar a trabajar aquí, llegar a nuestra entrada cada miércoles por la mañana y con sus lanas empezar a tejer, ¿no? Tejen en grupo, tejen en colectivo, cada vez se suman más y la idea un poco es que se constituyeron como una asociación que se llama Tejiendo Móstoles. Digamos que lo que defendemos con esta exposición es que los grupos de mujeres que tejen no solo transmiten un saber manual que tiene que ver, digamos, con la sororidad, que tiene que ver con el hermanamiento entre ellas y que tiene que ver con la transmisión de sus saberes, que antes, digamos, lo que se insultaba como marujas, pues ahora es digamos, un saber colectivo poderosísimo, ¿no? O sea, ese insulto se revierte y lo marujo se convierte en algo importantísimo. Y lo que ocurre con ellas es que precisamente generan tejido social. O sea, lo textil nos permite entender cómo se articula precisamente la sociedad entre sus elementos. Algo que podemos detectar en la propia exposición es el uso de un arte que durante muchísimo tiempo ha sido vinculado al espacio femenino, ¿no? Por ser considerado quizás arte menor, muy vinculado con el arte popular y que yo creo que en los últimos tiempos y sobre todo a partir de la segunda ola del feminismo, finales de los 60, tiene que ver con una reivindicación también casi ideológica. A partir de aquí vamos a encontrar muchísimos trabajos como por ejemplo una de las más destacadas o quien lleva utilizando el tejido como su medio, ¿no?, de expresión es Teresa Lanceta. Es una de las artistas que además reivindica los saberes colectivos para favorecer el trabajo individual. Otras de las artistas, por ejemplo, que han trabajado muchísimo con tejido y que tiene que ver también con el uso de tintes naturales, de colores, es la pieza de Polly Affelbaum, que es una pieza también sorprendente, ¿no?, porque nos está mezclando quizá en el propio contexto de la pieza, formada a su vez por 864 piezas muy pequeñas de tintes naturales, habla del arte, cuando digo popular, ni siquiera del arte, sino de los medios de comunicación, ¿no? En este caso es una pieza que tiene que ver con un concepto de las supernenas, ¿no?, como si fueran esos personajes de dibujos animados que hablan de ese poder femenino. Por tanto, está muy presente, muchos de los nombres son o pertenecen a la historia del arte de las mujeres. Hablamos también de piezas que tienen connotaciones más políticas, ¿no?, y sociales, como la de Asunción Molinos Gordo. Hablamos, por ejemplo, de reivindicaciones también, bueno, pues llevadas a extremos, como por ejemplo puede ser la pieza de Victoria Gil, y luego pues, artistas mucho más jóvenes en su trayectoria que trabajan con todo esto, como la pieza de Belén Rodríguez. Estos 5 telones se presentan como
como 5 versos de un poema escrito, bueno, cantado por un tintorero azteca, y se recoge en el Código Florentino, que es sobre, escrito sobre el 1500. Y en este poema se ve como él repite como un mantra, que es como cada verso está definiendo alguna acción que está haciendo él respecto a la acción de la tintura del textil, de manera que llega un momento en que su acción se va confundiendo consigo mismo hasta que él se transforma en el propio color. Para mí es como una labor de escultor también, en el sentido de que estoy trabajando con la superficie que voy escarbando a través de la lejía o a través de abrasivos, ¿no? Que es como una talla de una piedra o de una madera, y a su vez jugando también con la tintura que estoy interviniendo a través de añadir una sustancia a la molécula vegetal, en este caso, porque las telas son 100% algodón. Bueno, se presentan en esta exposición dos obras que son bordados, una es España y Rif, de 1900 hasta 1939, y la otra es Los Balcanes, hasta el año 2001. Las dos obras son del año 2017 y son bordados hechos a máquina. Se desprenden estos dos bordados de una obra mayor, que es una investigación muy larga, que se llama El rayo que no cesa. Lo que hacemos es un conjunto de personas, de investigadores, recogemos todos los bombardeos sobre la población civil que suceden desde el primero, ¿no? Desde 1912 es el primero que está registrado, y todavía hoy en día sigue bombardeando sobre población civil. Entonces, todo este volumen de información es muy difícil de comprender visualmente, era también un reto, y pensé que podíamos hacer algunos stills, son todos monotipos porque van variando, entonces estos bordados son de alguna manera unos stills de ese recorte de la cartografía de todas esas bombardeos sobre ciudades de España y Rif, y también de los Balcanes, y entonces el bordado es una forma de afectar el tejido de tal forma que lo arruga y lo muestra unas cicatrices, unas formas ilegibles apenas de comprender toda esa violencia. Y cuando una zona es muy devastada, es muy bombardeada, pues realmente se crea ahí un gran nudo, ¿no? Un gran nudo que lo arruga todo. Efectivamente, el tema del vehículo político es fundamental, ¿no? Digamos que no solo se reivindican prácticas feministas, sino que se reivindican temas que tienen que ver con lo que llamamos interseccionalidad, ¿no? Los problemas que tienen que ver, pues, con los hábitats que ahora se reducen cada vez más, digamos, lo textil está relacionado con muchas técnicas tradicionales que tienen que ver también con modos de producción que afectan a la naturaleza, ¿no? Pues, por ejemplo, los tipos de tintes que se utilizan vegetales que vienen de una región determinada, porque eso son las plantas autóctonas, los tipos de lanas que tienen que ver, pues, eso, con productos naturales que vienen, pues, de unos animales concretos en unas regiones determinadas, ¿no? Pues todos esos ecosistemas realmente se reflejan también en piezas que vienen a defender esos orígenes y que vienen a llamar la atención sobre la crisis de esos materiales, digamos, bio, en la situación en la que nos encontramos de emergencia climática. También tenemos algunas de las piezas del arte, bueno, pues de escena internacional, como Yinka Sonibare, que es una artista que siempre ha trabajado con los textiles vinculados a la, bueno, a África, y en realidad reivindicando un poco como la existencia de ese colonialismo a través de las grandes superficies, ¿no? Que se ponga de moda, por ejemplo, las telas africanas realizadas o manufacturadas en China y que sean vendidas en grandes superficies o en tiendas como Zara, por ejemplo, o Inditex.
Todo esto tiene mucho que ver, yo creo, también con los tiempos que estamos y cómo reivindicar también una exposición de tiempo, una exposición que yo creo que es bastante apetecible en el sentido de que es un recorrido muy gustoso visualmente, ¿no? Y un poco con una identificación muy rápida con todo lo que tenga que ver con lo manual, ¿no? Por eso hablamos mucho de esta necesidad del tinte natural, de poder ver el tejido, por ejemplo, de Teresa Lanceta, rodearlo y ver también no solamente la cara que es, parece aparentemente del tapiz, sino también ver todo aquello que tiene que ver con los nudos, con los errores, etcétera.